Hola. Hola a todos. Hola, Lilly. Hola. Es genial tener una vez más la oportunidad de compartir un tiempo juntos. Sí. Creo que estamos aquí ahora por cuarta vez. Sí. Y es bueno estar con quien sea que esté sintonizando en esta transmisión. La intención es simplemente ser nosotros mismos y compartir lo que sucede con nuestra alma. Nosotros nunca tenemos un guión. No sabemos a dónde nos llevará. Pero unos pocos minutos antes de que comenzáramos esta transmisión, tanto Lilly como yo estábamos compartiendo entre nosotros, reconociendo la intensidad de este momento. Así que podemos vernos un poco diferente esta vez que otras veces, porque somos diferentes. Porque nos estamos convirtiendo en más y más hermosos cada segundo. Y la intensidad de esta increíble experiencia humana está intensificándose más y más, minuto a minuto. Entonces es, ya sabes, pensar en algo. Solo hoy, para aquellos que están aquí para continuar la experiencia humana a través de esta increíble mejora que está funcionando en este momento. Y no somos tantos. Yo tengo la sensación de que somos como el 15 o el 20% de la población mundial. No es que lo otro dejará de existir. Tal vez elijan caminos diferentes porque por alguna razón lo han hecho. Y ya sabes, esto es solo un juego y todos somos amor. Y quizá los veamos más tarde. Sí, siento que es, para mí, es como una invitación sincera a todos a sucumbir. Pero solo podemos invitar. No podemos convencer a nadie. Solo podemos compartir nuestra experiencia e invitar a unirse derecho al camino, aunque va a ser un camino individual. Pero como hablábamos antes, es para mí, siento que es una absoluta transformación para mí. Es un reset completo en las últimas semanas. Un cero donde realmente es como empezar de cero. Emocionados de sentir una vez más traer más partes de tu alma a esta experiencia humana. Y yo sentí... Es casi como esta película, como una especie de película de Matrix o este tipo de película, donde la versión anterior de mí todavía dice que es, pero espera. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Ya sabes, vamos a dejar que venga esta nueva versión. Y es como, ¿debería conservarla? ¿O simplemente déjalo ir? Entonces, todo lo que está aún por quedarse todavía está allí, permanece allí. Sí, viene contigo y permite que muchas partes de tu alma se expresen. Pero de nuevo, en esta experiencia humana, y sí, no es de extrañar que solo unos pocos de nosotros lo estemos haciendo, porque es desafiante decir que sí. Es emocionante, pero trae algunos desafíos de lanzamiento absolutamente completos. Sin embargo, para aquellos que han decidido quedarse para continuar este increíble viaje, les diría que realmente Ha llegado el momento de sumergirse verdaderamente al 150% en la experiencia humana. Así que dejemos de gemir, patear y gritar y jugar a ser una víctima pequeña. Jugar no lo suficientemente bien, jugar a cualquier cosa pequeña. Quiere que probemos y profundicemos el 100% del ser humano con todos los milagros asombrosos y sublimes que esta experiencia tiene que ofrecer. Sí, sí. Y sí, somos seres multidimensionales, somos muchas cosas, pero en mi percepción, mientras que todas estas otras expresiones multidimensionales están, nosotros mismos somos portales. Realmente siento que eso es todo. Esta es la experiencia definitiva. Sí, el centro de nuestro viaje evolutivo. Sí, absolutamente, absolutamente. Y cuando nosotros simplemente decías que una de mis experiencias la semana pasada fue tener esa experiencia humana, pero también en conexión con el mar, con el océano. Entonces, mientras decías esto, sentí, cuando dices profundizar, esto es lo que sucede en la última semana. Sentí que también me había sumergido en el océano, un océano de madre tierra, para experimentar a Gaia en ese lugar maravilloso, que también está en el océano. Y al hacerlo, me sumerjo en un escape más profundo en mí misma, aquí como un ser humano en la tierra, y teniendo el mar, el océano, como parte de Gaia, como parte de nosotros. Absolutamente, sí. También debemos reconocer, una vez más, para aquellos que eligen quedarse y usar este increíble avatar, debemos reconocer la increíble oportunidad que es este regalo para nosotros. Poder estar en este viaje humano, ya que es probablemente la expresión física más cercana de la fuente misma. Sí, es genial, pero sí. Y no creo que hay extraterrestres, no hay otra forma de vida que incluso puede acercarse a lo que vamos a experimentar. Específicamente en esta nueva ronda, este nuevo ciclo, porque dos cosas que me vienen a la mente. Una vez es la otra experiencia extraterrestre, que probablemente todos tenemos muchas otras experiencias además del ser humano. Me doy cuenta de que la mayoría de los extraterrestres necesitan tecnología ellos. Parece que necesitan tecnología para hacer lo que tienen que hacer. Y los humanos, una vez que están completamente despiertos, no necesitamos ninguna tecnología. Oh, es tan interesante lo que dices, tan interesante, porque ya sabes, hay tantos comentarios y leo tanto y siempre tengo peleas y digo, bueno, ya sabes, cuando convertimos en lo que somos, el potencial de lo que nosotros somos, y reconoces este potencial y lo posees, no hay nada más que hacer, hacemos lo que queremos, podemos manifestar cualquier cosa física, solo podemos crear una burbuja de amor, así que nada entra. Estoy completamente de acuerdo contigo, es como hay algo que debemos reconocer como seres humanos, porque la tendencia sigue siendo mirar hacia afuera, y otros extraterrestres que miran hacia el cosmos es como, ¿qué podría ser yo? O prefiero salir de mi cuerpo, ya sabes, prefiero salir, porque no tomamos una nave espacial y nos vamos a otro lado. Y digo, espera, las posibilidades que tenemos y el potencial que tenemos como seres humanos es único en su clase. en la galaxia, en el universo. Y tenemos la oportunidad, a través de nuestro pleno reconocimiento del potencial nuestro, para tener todo el universo en múltiples, evolucionar con nosotros. Y todos lo apoyan, porque incluso para algunos extraterrestres lo estarán. Están viendo cómo lo estamos haciendo, cómo nos las arreglamos. Y lo están apoyando, por supuesto, porque con la evolución también van a tener otra oportunidad para seguir evolucionando. Así que no es solo algo aislado todo lo que está pasando, sino que hay algo maravilloso, porque es una maravilla, es realmente una maravilla la oportunidad que tenemos aquí. Sí, y muchos de nuestros hermanos y hermanas, nuestro hermano y nuestra hermana, miran dentro de nosotros con asombro increíble, porque ven cosas con las que ni siquiera pueden soñar. Quiero decir, tenemos imaginación, tenemos emociones. Nosotros, nuevamente, una vez que estemos eliminando este nivel temporal de olvido que adoptamos para navegar por las frecuencias bajas y aprender de eso, una vez que volvamos a nuestro estado completamente despierto, nos harán un sinfín de preguntas. Tienen mucho que aprender de nosotros, ya sabes, porque nuevamente estas experiencias humanas son las más cercanas. Es la experiencia de la fuente misma en forma física, y ahora incluso está actualizado. Ah, ok. Tengo la piel de gallina, cierto, sí. Así que otra característica de la experiencia humana es que se mueve a través del viaje, celebrando la diversidad. Otro elemento, el alma, en esta experiencia, como la capacidad de vivirla realmente solo, mientras que en otras comunidades, básicamente, todos se mueven juntos. Asimismo, se mueven de la misma manera. Pero en este hábitat que somos, que llamamos experiencia humana, tenemos la oportunidad de ser realmente, de prosperar individualmente, usando nuestra unicidad. Esta es una oportunidad que no muchos otros sistemas operativos tienen para ofrecer. Sí, sí. Y eso a mí todavía me recuerda, ya dije, probablemente las 4 veces que nos encontramos arriba como dentro. Dentro está la misma diversidad de la humanidad, pero como en toda la naturaleza, en todos los árboles, en todas las montañas, en este hermoso océano. Y cada una de las experiencias singulares que tenemos, cada uno, tocar con la naturaleza, con su corazón, es un pedazo del universo y del multiverso. Porque, como dices, es la oportunidad de expresar la fuente en lo físico, como en ningún otro lugar. Así que alguien decía en el último evento, es como una librería en vivo, es una biblioteca que está viva, y simplemente dijo, dentro, en términos de la naturaleza, y digo absolutamente, o en términos de toda la sabiduría que se acumula en nuestro planeta. Pero no es solo para la galaxia, es una biblioteca completa de universos, multiversos, y somos una expresión de eso. Y solo tenemos que abrir esa biblioteca como nuestra biblioteca de unicidad. Entonces cada uno de nosotros puede ser un volumen del todo, para que podamos compartir esta sabiduría con otros. Sí. Y sabes, Lilly, yo a veces, a menudo, he tenido esta pregunta sobre quién eras antes en otras vidas. ¿Eras esto? ¿Eras aquello? Realmente, elijo no hacerlo, no entrar en esto, porque realmente quiero mantenerme enfocado en estar aquí Así que no quiero unirme a otras expresiones pasadas o simultáneas de mí mismo, que tal vez ocasionalmente, descargando de estas experiencias multidimensionales la información, podría ser valiosa. Pero no quiero perderme en la idea de que este era yo. Y así lo hago. Yo estaba en Star Wars y yo lo llamo chisme espiritual. Así es, así es. Así que no entro en esto. Y tampoco, por lo general, hasta ahora no me atengo a ninguna forma de canalización como un avatar. O ya sabes, algunas personas dicen que canaliza a Jesús, a Magdalena, los ángeles, dragones, lo que sea. Ya sabes, porque no quiero perderme en otra entidad. Solo quiero quedarme en mí mismo, porque estoy aquí para ser completamente yo mismo. Y entonces, podría integrar nuevamente alguna información que podría provenir del Arcángel Miguel. Sí, alguna vez aparece, pero no porque mucho de lo que puedo ver simplemente se pierde en eso. Y luego pierde el punto, que es el punto de evolucionar a través de esta experiencia y no permitir que alguien más venga y lo haga por nosotros. Sí, y para mí ha cambiado. Yo sí tengo un gran equipo, pero lo veo como un equipo. Bien, entonces lo veo que vamos a crear juntos. Es posible que tengas algo de sabiduría, algo que necesito. Así es como lo haremos. Como lo haré realmente. Es como una empresa de la que soy parte. Así que asumo la responsabilidad de lo que tengo. Así que no es como, está bien, dime qué hacer. Y recuerdo muy bien. Y estaba en un equipo cósmico, entidades tan diferentes. Y lo siento por mí misma. También es porque me divierto mucho con esto. Y luego, bueno, entonces pregunto, bueno, ¿qué se supone que debo hacer? Usemos algo muy mundano. ¿Debo comer miel de Nueva Zelanda o miel mexicana? Lo era. Es más profundo que eso, pero no recuerdo exactamente lo que estaba preguntando. Y lo recuerdo de todas estas entidades. Eran 50% dicen Nueva Zelanda y 50% dicen México. Y luego digo, ¿qué diablos? Pensé que tenía, así que no tuve que tomar más decisiones. ¿Sabes? Entonces entiendo exactamente lo que estás diciendo. No es darles tu empoderamiento, porque es tuyo. Lo que siento es que estamos aquí para apoyar, están aquí para apoyarnos. Y hay algo donde hay información, como dices, que no depende de ellos y no se adhiere a ellos. Para mí es, a veces, soy capaz de ver las cosas que todavía no puedo ver. Entonces, ¿dónde se necesita la información para llegar a mí ahora, para hacer algo? Mi evolución, un propósito superior a todos, y dicen que esta es la recomendación, pero siempre es una recomendación. Entonces, para mí, yo no lo llamo canalizar. Siento que estoy manifestando, co-creando con estos seres. Y estos seres los veo como una parte de mí, no como algo separado, de nuevo, algo fuera de mí que me dice qué hacer o no hacer. Lo veo como una parte de mí, una cualidad diferente de mi alma que es capaz de ver en este punto algo que yo no puedo ver. Y así es como me comporto, porque estoy completamente de acuerdo. No se trata de seguir los pasos. Sigue siendo tu responsabilidad. Todavía es que estás co-creando. Para mí lo llamo como mío, mi equipo, porque entonces hablamos, pero tiene que tomar la decisión y los pasos aquí en la Tierra. La que la tiene que tomar soy yo. Mientras seas el jefe, está bien, pero exacto. No, y creo que es porque asume la responsabilidad. Quiero decir, eres tú, tu viaje. Quiero decir, por eso decías que también es como encarnar toda tu alma, pero en tu experiencia humana. Así que estoy abriendo cualquier tipo de ayuda cósmica, pero sin perder el empoderamiento que se necesita para convertirse en ese avatar. Ya sabes, esa alma 100% despierta aquí en mi experiencia humana. Sí. Bueno, yo personalmente, por supuesto, integro información con la que podría hoy resonar de fuentes externas o incluso de otros humanos, ya sabes, o lo que sea. Absolutamente, absolutamente. Quiero decir, todo está bien. Y esto es realmente genial y bienvenido, pero yo tengo que asegurarme de que todavía estamos en nuestro poder, porque a menudo veo gente que se pierde simplemente porque, en primer lugar, las luces que se encienden a veces no son exactamente lo que parecen. Son realmente, ya sabes, están tratando de chuparte la energía. Y en realidad te están ayudando a probar tu sentido de empoderamiento. Entonces, ¿por qué el arcángel Miguel puede venir aquí con estas grandes, hermosas alas? Y eso está bien. Doy la bienvenida a una conversación con él. Pero si dice algo que no resuena conmigo, digo, bueno, lo que dices es interesante, pero no gracias. Esto no es lo que necesito experimentar en este momento. Así que es especialmente importante en este momento que vamos a estar lidiando con muchos hologramas, muchas proyecciones, muchas luces falsas, un falso salvador, que realmente permanezcamos en nuestro centro y conectando con nuestra alma. Y aplicamos nuestro discernimiento sin sentirnos pequeños o lo suficientemente bien, porque si alguien que es la encarnación de la luz viene a nosotros, nunca proyectará en nosotros una sensación de ser menos que. Nunca, nunca, nunca. Nunca lo haremos. Entonces nunca lo hará. Te obligará a hacer cualquier cosa y nunca dirá que si no lo haces algo sucederá. Ya sabes, o incluso creará algún tipo de jerarquía. Oh, no, eso es tan importante. Ninguna jerarquía es tan importante. Es el ser humano quien empieza a crear de nuevo. Y mi sentido es porque es fácil dar responsabilidad a los demás. Sí. Entonces tómalo por ti mismo, por supuesto. No, y aquí es donde también estoy muy de acuerdo en lo que llamo chismes espirituales, ya sabes, vamos, o bueno, tú ya sabes, yo era Sai Baba, o me gusta, o qué bien por ti. Y mi pregunta siempre es, ¿y cómo te está ayudando a evolucionar esto ahora? Entonces, para mí, si recuerdas que eras Sai Baba, en ese momento significa que todavía tienes muchas cosas que no tienes armonizadas en este momento, que necesitas hacer para convertirte en quien querías. Estar aquí ahora mismo. Y entonces, hazlo para que podamos evolucionar. Así es lo que también te está ayudando a saber. Lo que es para mí es que a veces recuerdas, no sé tú, y luego de repente recuerdas una receta que te ayudará. Entonces, no quiero quedarme en este chisme espiritual. Yo era esto, soy de aquí, yo soy... Es como que, ¿qué te está ayudando a profundizar más en ti mismo? ¿Qué te está ayudando a recordar todavía la maravilla de quién eres aquí en la Tierra? Cada uno de nosotros es una maravilla. Y si vamos a empezar a mirarnos a nosotros mismos como maravillas, como caminar maravillas o sentarse maravillas, lo que sea, es simplemente mirarse en el espejo y ver la maravilla que eres. Y cuando todos comiencen a mirarse a sí mismos con esa maravilla, Eso es lo que creará una evolución asombrosa, un ascenso asombroso y una ascensión asombrosa que la conciencia y dentro de nosotros mismos y de la humanidad tendrá. Sí. Y también es importante poder desarrollar la capacidad de ver la maravilla en todo lo demás. Porque de lo contrario, si nos vemos a nosotros mismos, entonces está entrando el ego. Ya sabes, soy yo, soy yo, soy yo, ya sabes. Bueno, no hay jerarquía. Como dijiste, inigualable, todos son una maravilla, así que estoy de acuerdo contigo, pero creo que cuando empiezas, cuando realmente llegas, esa maravilla desde el lugar correcto es porque te estás mirando a ti mismo y en el momento en que tú lo haces desde este espacio profundo, no hay forma de que no puedas mirar otras cosas sin asombro. Sí. Es como cuando realmente tocas la profundidad de ti mismo y tu timidez. Sí. Parece que cuando era niño tenía esta interesante forma de pasar el día. Recuerdo, incluso cuando tenía 3 o 4 años, al final de mi día, simplemente ponía mi cabeza en la almohada y cerraba los ojos. Inevitablemente recordaba todo lo que sucedió ese día. Y veía a todos los actores, los papeles, interpretando lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo el drama que había ese día. Y yo sentía lágrimas de amor y aprecio por todo el aspecto de la experiencia dualista que tuve ese día. Y con esas lágrimas, literalmente, me quedaba dormido. Y ese era yo, para una forma de restablecerme. Así que al día siguiente no traía esa pesadez del día conmigo antes de empezar de nuevo. Sí, es genial, maravilloso. Sí, sí. Es una hermosa... No es una técnica, es solo una actitud, una intención, una predisposición que tú adquieres para estar dispuesto a ver el amor en todo lo que sucede en el día. Incluso esos momentos que son interpretados como malos o interpretados como dolorosos. Y empiezas a ver la perfección en todo. Empiezas a sentir aprecio por todo el papel que se ha jugado. Y eso te lleva a un nivel de oferta vibratoria que te permite profundizar más y más en la experiencia humana, sin perderte en la narrativa del ego que quiere que creas que lo que te pasó es prestar atención al pasado y tener cuidado. Sí. No, es hermoso. Realmente creo que hay algo sobre la gratitud, ¿cierto? Es agradecimiento por todo. Tengo mi palabra de gratitud. Como nosotros hablamos de esto, es... estoy agradecido por lo que soy. Estoy agradecida por esa maravilla. Estoy agradecida por esas cosas que eran realmente confortables para aquellos que no eran confortables, igualmente. Las que fueron desafiantes, las que fueron bienvenidas. Es como todo, porque es parte del todo. No hay separación. Y siento que cuando era niña podía ver todo, pero luego me acerqué... Bueno, nunca fui muy dramática. Pero yo estoy empezando a fluir a través de todo este asunto. Y luego, en algún momento, dices, está bien, espera, volvamos a esos momentos de gratitud. Momentos de apertura a todo como una unidad, sin separación. Y cuanto más lo hago, más maravilloso se vuelve todo. Y cuantas más maravillas soy capaz, es como si mi percepción se expandiera. Por lo tanto, la maravilla sigue haciéndose más y más grande. Sí, esto es un estado de ser que es esencial en este momento. Si vamos a pasar por el tsunami que está sucediendo ahora mismo en el planeta, y hacemos un montón de balanceo del drama, toda la maldad y la luz y todo ese baile que se intensifica en esto, la grandeza que es realmente, casi te quita el aliento a veces. Y si podemos permanecer en este estado mental, ese estado de ser, de aprecio, y ver el juego y todas las facetas de la dualidad que estamos experimentando con la ley incondicional, esa es la clave, esa es la mejor manera de ir al otro sueño que nos espera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y todo se acelera, así que se está intensificando. Sí. Y para mí, ¿realmente lo quieres? ¿Quieres permanecer en ese estado de amor? Y la respuesta es sí. Pase lo que pase, pase lo que pase, sin cerrar los ojos, ese es el truco también. Porque no se trata de reprimir las emociones, no se trata de negarlas, no se trata de, abrazarlo todo en absoluto. Sí, se vuelve muy divertido una vez que de alguna manera te has reunido para llenar tu contenedor con amor propio, lo suficiente como para salir de la necesidad de cualquier cosa. Ahí es cuando la experiencia comienza a ser realmente divertida. Cuando estás realmente caminando muy ligero porque no necesitas ninguna aprobación, no necesitas que te entiendan, no necesitas ser alguien, no necesitas ser reconocido, apreciado, no necesitas nada. La necesidad es una de las anclas más grandes que nos llevan, que nos mantienen abajo. Pero aún así, si podemos manejar, aumentar nuestro aprecio y amor, y para hacer eso tenemos que eliminar el juicio hacia nosotros mismos. Una vez que llegas a este punto, entonces este viaje se vuelve realmente fascinante, porque viajes tan ligero que no necesitas nada, solo tienes que divertirte, luego viajar y viajar. Y cada paso, ¿verdad? Son los fondos los que se convierten en un solo paso. Luego no sé, es como si de repente tu visión de todo también se amplificara. Algo que quizá no hayas visto antes, de repente eres capaz de verlo. Se convierte en 360 grados, pero se multiplica. Sí, y te vuelves mucho más audaz también. Eres capaz de sentirte cómodo con el misterio de la vida. Así que no necesitas controlar cada aspecto de tu vida. Puedes simplemente jugar libre sin saber lo que pasará al momento siguiente. Ya sabes, porque completamente sobre la fe, sobre tu amor, sobre lo que es, la vida es un reflejo de lo tuyo, de lo que amas, lo que ganas por ti mismo. Ahora reflexiona sobre la vida y así ves que pase lo que pase nunca está mal, nunca es malo, siempre es exactamente lo que deberías tener. Y entonces en este momento te relajas por completo y disfrutas del viaje. Tú también con el amor que ahora tienes para ti mismo. Te das cuenta de que siempre has existido, existes y siempre existirás. Realmente puedes dejarte llevar por completo. Cualquier tipo de preocupación por cualquier resultado, porque ya sabes, soy eterno. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la presión? ¿Qué es? Ya sabes, podemos dejarlo ir todo y jugar. Sí, sí. E incluso, si no fuéramos eternos, incluso di sí. ¿Por qué no disfrutar de lo que tenemos ahora? Somos eternos. Y es como, haz lo mejor que puedas. Y diviértete en este momento. Y luego, si agregas la parte de saber que somos eternos, será aún mejor. Sí, bueno, ya sabes, porque la mayoría de la gente aquí ahora mismo están jugando. Ellos nacen, yo soy el juego. Es como tú y yo ahora mismo estamos sentados en esa hermosa silla roja, estoy aquí, y tenemos una buena conversación, ¿no? Pero si de repente, por alguna idea rara, llegamos a creer que esto es todo lo que tenemos, ¿sí? Y no hay nada más. Pero yo te hablo, tú me hablas, estás sentada ahí con esa ropa, con esa silla, yo estoy aquí de repente. Lo que alguna vez fue una experiencia placentera, divertida y liviana, ahora se pone dramático. Se vuelve muy abrumador y se vuelve pesado. Sí, porque pensamos que eso es todo lo que tenemos. Sí, sí. Ya veo. Entiendo lo que dices. Sí, sí. Y así es como la mayoría de la gente se va. Creen que son ese papel que están jugando. Piensan que tienen un tiempo limitado. ¿Cuántas personas dicen, escucha, soy demasiado viejo, o Dios, ahora es demasiado tarde, o no puedo hacer más? Quiero decir, hay toda esa programación, ¿verdad? Pero realmente hace que la experiencia sea mucho más contraída que expansiva, porque tenemos esa idea de que tenemos poco tiempo, tenemos pocos recursos, somos pequeños, somos... y el juego está a punto de terminar. Y solo existe este juego, no hay nada más. Entonces eso crea el viaje. El viaje se vuelve como una pesadilla de repente. Sí, Pablo estaba diciendo, Pablo está detrás y es mi apoyo para el equipo aquí. Y él estaba hablando de cómo en psicología tienes esos... Ellos estudian, ya sabes, eres un niño y luego algunos niños... Te conviertes en un joven, adolescente, y luego te vuelves un hombre joven, y luego te vuelves un adulto, luego eres viejo, y entonces, bueno, ya está, salió. Y tan específico lo que tiene que tener y lo que tiene que pasar. Y también cosas como, nos veo en ese avatar para mujeres. Bueno, cuando estás menstruando te conviertes en mujer, pero luego cuando tienes la menopausia, entonces eres, no sé, hay tanta programación en cada etapa. Sí, que hay que salir de eso. Es como si para mí alguien me preguntara sobre la menopausia el otro día. Dicen que saco esa palabra de mi sistema, así que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Así que todos estamos siguiendo. Todas estas personas siguen estrictamente el plan de estudios. Ni siquiera hacen preguntas. Ya sabes, quiero decir, ¿por qué tengo que comer capuchino con croissant por la mañana? Si quiero comer sopa y pollo, entonces sopa. Me encanta comer sopa por la mañana. Bueno, pero me gusta comer sopa en cualquier momento, Me encantan las sopas. Así que esto es un hecho. Puedo comerla por la mañana, por la tarde, en invierno y en verano. Perfecto. Pero si sigues el currículum no eres. Solo únete a la sopa en una situación determinada. De lo contrario, eres un villano. Exactamente. Es tan loco que no sabes lo que quieres. Muy divertido porque todo el mundo se toma muy en serio todos los papeles. Y yo lo decido todo. Nosotros ahora, cuando digo que tenemos que profundizar nuestra experiencia humana, significa exactamente que eliminemos todas estas leyes y reglas que son de segunda mano, de tercera mano, quién sabe cuántas manos, de dónde vienen, quién sabe, tú sabes. ¿A quién le importa? No importa, solo deshazte de ellas. Así que decido solo por diversión. ¿A qué edad quiero sincronizarme? Así que si me preguntas cuántos años tengo, te diré mi edad preferida en este momento. Bien, para mí te diré, no sé, si cierro los ojos no siento ninguna edad. No escucho ningún año, así que supongo que realmente no puedo darte una respuesta directa sobre este tema. Sabes que este es un gran punto, que incluso después de un año, cuando es, ya sabes, esta obsesión del año, aunque quiero decir, todavía me gusta ir de fiesta a veces, ya sabes, como decir, lo tengo, pero sí, se trata de por qué en contra, por qué poner una etiqueta. Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer va a ser divertido una vez que estás libre. Entiendes que puedes elegir donde quieres. No estás sujeto a esas reglas y regulaciones. Ahora puede ser divertido porque tengo que elegir lo que quiera elegir. Hoy es domingo, no lunes, ¿ok? Quiero elegir eso, o lo que sea, puedo cambiar algo. No me gustan las 24 horas del día, las 135 horas del día. Sí, sí, sí. Puedo organizar mi estado o mi experiencia solo en base a mi sentido interno de gozo, creatividad y resonancia, e incluso estupidez si quiero. Y eso está ahí. Y ahí es donde realmente comienza la diversión, cuando tú, luego algunas ideas que están fuera del currículum, puede que todavía te guste, todavía puedo jugar con algunos de ellos. Ya sabes, por ejemplo, esto, pero lo haces conscientemente. Ese es el punto. Es solo que es una elección consciente para hacer y divertirte, no solo porque esto es lo que tiene que suceder. Exactamente. Entonces, lo primero que quitas es el juicio. Para que no juzgues lo que hacen otras personas, o luego eliges, por ejemplo, ahora, este fin de semana, es Semana Santa, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, no me importa, no significa nada para mí. Pero me voy a Roma a pasar tiempo con mi madre. Voy a jugar el juego de ser Semana Santa con toda la tradición italiana. Deberías comer esto, abrir esto, el huevo de chocolate, adentro está el regalo. Y juego con él, me divierto, pero también puedo elegir no hacerlo si quiero. Ya sabes, aquí lo siento, no me siento tan pesado con ese deber. Tengo que... Honor, porque esto y yo tenemos que ir a la iglesia, tomar en serio todo eso y todas esas cosas. Ya sabes, tú solo. Todos los llamados deberes que tenemos en la vida. Tenemos un deber como hija, un deber como amiga, un deber que nosotros ponemos tantos deberes en nuestra lista, como católico, como vecino, deberes éticos, es como deberes ciudadanos. Tantos deberes que para mí es otra palabra que tenemos que eliminar de nuestro sistema porque no existen los deberes. Exactamente. Así que esta es la lista de tareas, de deberes. Sí, esto es. En esto para nosotros, ese 15 o 20% de libertad condicional quiere seguir profundizando en el viaje humano. Tenemos que empezar a desenchufar todas las cosas porque fue hermoso, fue grandioso. No tenemos un juicio al respecto. Pero es suficiente, ya está bien. Y ahora podemos escribir nuestro guión de la manera que queramos. Podemos crear los actores que queramos, el evento que queramos, el ultrasonido que queramos, y podemos cambiar eso en cualquier momento. No es que digamos que algo debe ser así. Puede cambiar de opinión. Sí, sí, esto no hay nada para siempre. Recuerdo que hubo un momento en que hubo esta idea muy seria que tienes que graduarte en la universidad para ser realmente muy importante, porque de lo contrario tu vida no será completa, no serás alguien. Exactamente. Y entonces yo lo jugué. Fui a la universidad y realmente traté de encontrar algo, cualquier facultad que realmente... Pero no había allí nada realmente, pero me divertí. Pasé una semana en la universidad y fue divertido. Yo por una semana y luego dije, está bien, me gradué, he terminado. Y cuando le dije a mi familia y amigos que había terminado con la universidad, pensaron, pero no estás ocupado, no eres serio, no eres. Y dije, porque estaba muy ocupado, era simplemente hermoso, ¿sabes? Y no solo era exactamente lo que necesitaba para vivir un día más. Habría sido desmesurado para mí. Sí. Bien, entonces nosotros nos permitimos, nos damos la libertad de reinventarnos, de reprogramar, de reescribir contratos en cualquier momento para cambiar nuestra opinión o lo que la gente dice. Pero entonces, ¿no hablas en serio? No quise hablar en serio. Quiero ser real. Está bien. Sí, sí. Soy un alma en constante expansión. Sí, y para dirigirme a una verdad, porque tengo que tomarla durante los próximos 5 años, porque entonces luego yo me traiciono a mí mismo, porque esta parte de ya sabes que es suficiente, o tal vez es bueno por 5 años, cuando es bueno por 3 años, lo que sea. Lo que sea se sienta bien, esa es la cosa. Y lo que para mí fue la forma en que giraba, porque en un momento, como dije, estaba siguiendo más, solo está siguiendo el arroyo, ya sabes, el colchón, como debería funcionar el sistema y decir, está bien, tengo esto, pero en términos de estudio es como si no pudiera encontrar nada. Ya sabe, entonces estudié 3 carreras porque es como, no, esto no es, ni siquiera esto. Tampoco es el caso, es muy útil. Tengo que decir de inmediato las 3, para cuando no fue hasta que lo descubrí, porque todavía estaba mirando hacia afuera. Y tiene que ser desde adentro. Aunque sean unas 3 carreras, tenía que hacerlo. Todas eran creativas. Todas tenían que ver con el arte. Tenían que ver porque la arquitectura era moda, había arte multimedia. Entonces estaba tratando de encontrar mi obsesión siempre ha sido crear un espacio sin paredes y crear belleza sin algo físico. Pero estaba tratando de encontrar la solución en una pregunta, ya sabes. Y ahora digo, sí, ahora creo muchos espacios. Es solo con energía y conciencia. Es increíble, pero así podría ser de otra manera. Es como haces lo que sea necesario para sentirte bien, para sentirte completa y en paz. Ya sabes. Tomas tus propias decisiones que te hacen sentir en paz, lo que sea que venga del exterior. Como dicen los tuyos, tus padres estaban rodeados, estaban capaces de volverse locos porque acababas de hacer una semana en la universidad y te graduaste. Y para mí, cuando yo dejo mi relación y demás, mi madre dice, este es el mayor error que estás cometiendo. Yo estaba como, bueno, va a ser mi error. Así que, de todos modos, así es como me siento, o me sentía. Todavía no lo hago. Y a veces no tiene las respuestas. Y yo digo, no te puedo decir, por esto, por esto, por esto, busco razones. No puedo darte porque lo siento, sí, es todo, lo siento. Eso es lo que tengo que hacer. Yo también puedo, aunque no te puedo dar ninguna razón. Pero eso siento es suficiente para decirlo, porque lo digo, sí, quiero decir, esta es razón suficiente, ¿sabes? Y asumo la responsabilidad de lo que suceda por esa decisión. Por supuesto, creo que eso también es importante, ¿verdad? No, es porque entonces es mi decisión, entonces ¿a quién voy a culpar? Y creo que este es el riesgo a veces, como decías, de escuchar solo lo de afuera, de otra entidad o incluso desde tu familia, de la iglesia, el gobierno, lo que sea. Sí, cualquier cosa, se lo das y luego tienes una excusa. Oh, ¿por qué no podía hacerlo? Porque dicen entonces, no lo hice porque dicen, porque el día, y siempre digo a veces, es como, ¿quién son ellos? Porque, toma, es como si en primer lugar no estuviéramos separados. Así que eres tú. Así que esto es lo primero. Pero lo segundo es que en vez de darles lo que sea, porque será diferente en cada persona. ¿Qué dices? Asumo la responsabilidad de esta decisión y asumo la responsabilidad de lo que siento y lo que siento hoy. Puede ser diferente de mañana, no importa. No tengas miedo de evolucionar también ni tampoco de cambiar. Sí, absolutamente. Nos ponemos como, ah. No, es divertido romper todos esos muros que estamos construyendo a nuestro alrededor. Y eran hermosos muros. Nos hicieron vivir una experiencia. Fue genial, pero ahora hemos de romper todo eso y caminar con nuestras paredes y hacer otras nuevas y luego destruirnos, hacer otras nuevas, otras atrevidas, más altas, diferentes colores, diferentes formas, sin paredes, muchas paredes. Ya sabes, aquí estamos. Estamos aquí para planear, jugar, como cuando éramos niños. Ya sabes, cuando estábamos entre 0 y 2 o 3 años, no estábamos preocupados por las consecuencias. No estábamos preocupados por el futuro, por el pasado. Solo el momento a momento en que nos enfocamos con la alegría y la maravilla que está ante nuestros ojos. Solo queremos probarlo, tocarlo, jugarlo. Sabes, lo siento. Y ahí es donde tenemos que volver con la diferencia. Ahora, después de esta asombrosa experiencia de limitadas e intensas contracciones, dualidad contraída, bueno y malo, luz y oscuridad, nosotros hemos ganado un mayor nivel de discernimiento. Así que ahora podemos volver a la pureza de un niño que solo quiere jugar aquí y ahora. Y ahora queremos un mayor nivel de discernimiento, de modo que las cosas son aún más autocapacitantes, mucho más interesantes y mucho más creativas. Sí, yo no estoy pensando en este momento, lo que estás diciendo me recuerda, no tengas miedo de ninguna combinación. Como rompiendo con otro tipo de ruptura para crear lo que sea, no tengas miedo. Y a veces, es recién ahora, por ejemplo, que yo, cuando en México tomaba hibiscus, agua de Jamaica, había sido agua toda mi vida porque es algo que se toma en México y me encanta, me encanta. Hice una combinación y de repente llegué al restaurante y le pusieron romero y estaba delicioso. Vaya, verás, así que estaba delicioso, pero en el momento en que lo tengo, primero me divierto mucho, lo segundo es como que esto es lo que tenemos que empezar a hacer con nuestra vida, poner romero donde nunca lo pusiste antes. Entonces, ¿sabes que estoy de lo que estoy hablando? La metáfora de lo que estoy hablando es que ya no soy, no importa, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Sí, y esta es otra de las cosas que tenemos tanto miedo de haber sido condicionados, que tenemos miedo de cometer errores. Sí, 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 sí. Este es un gran error que cometí. Hacer, ya sabes, por ejemplo, en mi comunión, en mi conexión con la música, algunas de las composiciones más hermosas que he creado nacieron de errores. Sí, sí. No hay nada como el error. Exactamente. No hay nada como el error. Es precisamente esa ilusión de no perfección, porque todo es siempre perfecto. Entonces, permitámoslo, pero intenta hacer tu propia agua de hibiscus con todo lo que tienes por ahí. Para mí realmente fue una maravilla, fue como, wow, eso es una explosión en mi boca. Y al mismo tiempo fue como esa apertura en mí, en toda mi expresión. Es decir, oh Dios mío, todavía tenemos que probar cosas. Tengo mucho más que no puedo experimentar por mí misma. Y siento que es mío también. Digo, ¿qué haces aquí en la Tierra? Si alguien más dice, bueno, estoy experimentando a mí mismo en todas las infinitas formas posibles en las que lo hago cada día, hora a hora, minuto a minuto. Así que cuando tomo esa agua de hibiscus con romero, Como te imaginas, si todas las posibilidades que tiene el agua de hibiscus en diferentes sabores puedes combinar, e imagina cuántas posibilidades tengo de experimentarme a mí misma. Estaba muy entusiasmada con esa idea. Sí. Entonces esta es la belleza. Es, tal vez primero tomamos algún tipo de estructura que viene de la tradición, la cultura, de lo que sea, pero luego comenzamos a hacerla flexible. Rompemos todas las reglas, ¿sabes? Debería hacerlo A, B, C, D. Bien, ¿qué pasa si hago A y luego salto a D y luego vuelvo a C nuevamente? Ya sabes, porque me siento interesante, ¿sabes? Y luego tomamos cualquier estructura que haya y creamos una estructura, pero luego lo dejamos ir. De esa manera, la energía masculina y femenina están bailando juntas, porque la energía masculina crea un primer diseño que es dictado por la intención, y luego la mujer dice, está bien, gracias por la instalación, ahora juguemos, bailemos con la estructura, desglosémoslo y veamos dónde nos lleva todo el proceso, algo que nunca antes habíamos visto. Sí, y creamos el caos, y luego de repente tenemos un nuevo tipo de estructura y puedes seguir repitiendo el proceso una y otra vez. Sí, sí, sí. Así es como podemos crear verdaderamente un ser humano dentro de ti y una nueva humanidad aquí en la Tierra. Sí, este es el nuevo ser humano que quieren hacer ahora mismo, ahora mismo. Aquí es donde vamos. Y eso es a lo que necesitamos abrirnos y dar la bienvenida a un estado absoluto de creatividad que nos empedera a nosotros mismos. No juicio, diversión y amor. No hablo en serio, intensidad, pasión, sí, pero sin tomarse nada demasiado en serio y, por tanto, estando dispuestos a seguir la voz de nuestra alma que siempre nos dice a dónde ir y qué hacer y abrazar el misterio. Estos son los nuevos parámetros que hemos tenido un poco olvidados hasta ahora. Ahora los traeremos de vuelta a nuestra realidad, con la diferencia de que ahora estamos pasando a un nuevo sistema operativo que ha sido actualizado para que podamos jugar aún más duro y encontrar más diversión e intensidad. Y tenemos más ingredientes con los que jugar. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Alguien te envió aquí una linda... Linda tu música, toca el alma y te lleva profundo, profundo. Oh, sí, gracias. Y Rita, sí, conozco. Es una alma hermosa. Colaboro con ella y hace un tiempo, mientras estaba haciendo un concierto en Ecuador, abrió el concierto con una meditación hermosa. Así que, sí, gracias. Encantado de volver a contactar contigo. Muy dulce. Bien, oye, ya pasamos la hora. Una hora se ha ido. Se hace increíble, increíble. Okay, we just passed the hour already. It's gone. It's done. Sí, pero es tan hermoso siempre compartir. Nos comprometemos sin guión. But so beautiful always to share and we get engaged. Yes. El guión se está desarrollando a medida que avanzamos momento a momento. Y esto debería ser en la vida, ¿no? Como la vida misma. Sí. Esto es un requisito necesario si vamos a atravesar esa estructura rígida que nos da la ilusión de que estamos a salvo. Pero no estamos aquí para estar a salvo. ¿A salvo de qué? No, exactamente. ¿A salvo de qué? Esa es la pregunta. ¿A salvo de qué? Sí. No es. Solo estás evitando la maravillosa vida. Exactly. Safe from what? That's the question. Safe from what? Sí, sí, sí. Yeah. It's nothing to be safe. Es tan bonito, gracias Lilly por esta, de nuevo, una buena hora de conversación. Gracias a todos por estar con nosotros y creo que continuaremos, no sé, tal vez de aquí un par de semanas. So beautiful. Veremos. Thank you, Lilly, for this again 1 hour of beautiful conversation. Thank you all for being with us. Thank you. Much love to everyone. Gracias. Thank you. Bye.